Yo me vine a España para ponerme teta, porque me enamoré de un cirujano plástico que tenía tres carreras y un gallo. Cuando veníamos en el avión, yo no paraba de comerme la de eso, que hasta la zafata me tuvo que decir: señorita, señorita, por favor, el postre para cuando lleguemos a España. Organizado por la Delegación de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Osuna, el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Osuna acogía el pasado sábado el primer concurso de monólogos Ciudad de Osuna 2012. Una decena de monologuistas son los que participaron en esta primera edición y cuya procedencia era muy variada, pues además de la participación de los locales, venían jóvenes de otras localidades cercanas como Pedrera, Écija o Alcalá de Guadaira, o de otros puntos de nuestra geografía como Puente Genil, Antequera, Murcia, Zafra e incluso Barcelona. La mayoría de ellos ya experimentados e incluso premiados y que han participado en concursos de monólogos celebrados en otras ciudades españolas. Cada uno de los participantes interpretaba un monólogo de creación propia y de temática libre en un tiempo entre 15 y 30 minutos. De estos 10 participantes, 5 han pasado a la final que se celebrará el sábado 22 de septiembre. Ángela Nieves, Vega Yerbes e Ignacio de la Puerta de Osuna, Rafael Frías de Jaén, José Ramón García de Écija y Francisco Javier Vallespín de Antequera optan a los tres premios de 600 euros, 300 y 100 euros para los tres mejores monólogos, además de un recuerdo de su paso por este concurso que recibirán todos los participantes en esta primera edición de monólogos, de la que se esperan se cumplan muchos más.